Eso, chingado. Bueno, pues bienvenidos a todos los amigos de a caballo que también van en esta entrada de cera. Ánimo, son las fiestas de Tuzas. ¡Échale mochirri! Thank you.
la gente anda bien prendida aquí en las tuzas. Ahí va el saludo para todos los viejones de a caballo, a la raza que anda de fiesta, la fiesta patronal del rancho Las Tuzas. Y bueno, para todos los viejones que andan destapando chéves también acá en las tienditas. Órale, ahí están los saludos para todos y cada uno de los amigos que andan bien enfiestados. Vámonos, vámonos, va para arriba. Allá los esperamos. Ahí estamos. Órale. Órale. Tradicional entrada de cera. Este contingente lo encabeza la representación de San Isidro Labrador, y atrásito viene la danza de los cotoneros, que se vinieron desde la colonia La Libertad, los únicos, auténticos y originales cotoneros. Thank you.
Mis amigos, pues ya fuimos y regresamos acá a la cancha de donde partió la entrada de cera. Y pues bueno, ahorita estamos en espera de que llegue el padre para oficiar la misa y la recepción de las veladoras, la recepción de la cera. Mientras tanto, toca el turno de la participación de los muchachos de la danza de caballito que vienen desde La Libertad, mejor conocidos como Los Cotoneros. Pues bueno, vamos a darle la más cordial de las bienvenidas a esta bonita danza que viene desde La Liber, hoy participando en la fiesta en honor a San Isidro Labrador. La danza de caballito de parte de la Sánchez. ¡Ah!
Bueno, saludos para esos danzantes de a caballito, de parte del amigo Agustín Sánchez. Una tradición que lleva ya más de 30 años, La Libertad, presentándose en las fiestas patronales de Las Tuzas. Bueno, que se oigan esas palmas, regálenle un aplauso a esta bonita danza que viene de La Libertad. Gracias, gracias por sus aplausos. Y vamos a ir disfrutando esta bonita danza que hoy nos está acompañando. Es la danza de los cotoneros de La Liber. Para mi patrocinadora oficial que nos está mirando allá en Houston, la ciudad espacial de Houston, Texas. Mil gracias para nuestra amiga María Teresa Rugoma Martínez, gracias por invitarnos. Saluditos enormes para usted y toda su familia que están lejos de casa y están obsequiando estas imágenes para el mundo entero.
Échale, cotonero mayor. Alíviamelo. De parte de Fátima, que está en Matamoros. ¡Ea! Son los cotoneros de la Líder. Hoy danzándole a San Isidro Labrador, aquí en Las Tuzas, en su fiesta patronal edición 2024. Tengan los saludos para el cotonero mayor de parte de su hija. También para sus hermanos Julián, Arnulfo y dos sobrinos, Adán, Tadeo y Aarón. Dele para el de la mula de parte de Sandrita Nájera. Y a qué parejito se oye ese zapatazo. Ese viejo trenzudo, el cotonero mayor. Ánimo, para la raza de a caballo, se le gana, viejo. Thank you.
Gregorio Fajardo, saludando a Don Camerino, el viejo trenzudo, desde Alaska. Gracias, gracias por los saludos. Vamos a regalarles un aplauso a los muchachos de la danza. Que se hagan esas palmas. Fuertes los aplausos. Saludos para el amigo Gregorio Fajardo. Ánimo, viejo. Allá para Antonio Galarza, para Agustín Sánchez. Para Adela Sánchez. Me encargo un saludo para toda la raza de la Liber y arriba los cotoneros. Un saludo para Saúl Ruiz. Saludos para Mario López, que anda danzando de parte de su hermana Lizette López Hernández. Puro cotonero. Bueno,
dice. Clausuramos nuestras fiestas en honor a San Isidro Labrador, nuestro patrono. Hoy celebramos el Día de los Maestros. Todos tuvimos un maestro que nos enseñó a escribir, a leer. Oremos por ellos, sea vivos o difuntos. Oremos por nuestra comunidad de Las Tuzas y por todos los fieles devotos de San Isidro Labrador. Tengamos una intención común, orar por el aldón de la lluvia. También encomendamos a Dios a los mayordomos que hicieron posible la fiesta de este año. Su recompensa será la gracia de Cristo el Señor. Pongámonos en su presencia para escuchar su palabra. Decimos, yo confieso a... Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pablo dijo a los presbíteros de la comunidad cristiana de Efeso: miren por ustedes mismos y por todo el rebaño, del que él constituyó pastores el Espíritu Santo, para apacentar la iglesia que Dios adquirió con la sangre de su Hijo. Yo sé que después de mi partida, se introducirá entre ustedes lobos rapaces que no tendrán piedad del rebaño, y sé que de entre ustedes mismos surgirán hombres que predicarán doctrinas perversas y arrastrarán a los fieles detrás de sí. Por eso estén alerta. Acuérdense que durante 3 años, ni de día ni de noche, he dejado de aconsejar con lágrimas en los ojos a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo a Dios y a su palabra salvadora, la cual tiene fuerza para que todos los consagrados a Dios
crezca en el espíritu y alcance la herencia prometida. Yo no he codiciado ni el oro, ni plata, ni la ropa de nadie. Bien saben que cuanto he necesitado para mí y para mis compañeros, lo he ganado con mis manos. He mostrado que hay que trabajar así, para ayudar como se debe a los necesitados. Recordando las palabras del Señor Jesús, hay más felicidad en dar que en recibir. Dicho esto, se arrodilló para orar con todos ellos. Todos se pusieron a llorar y abrazaban y besaban a Pablo, afligidos sobre todo porque les había dicho que no volvería a ver, y todos lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Señor, despliega tu poder, reafirma lo que has hecho por nosotros desde Jerusalén, desde su templo, a donde vienen los reyes con sus dones. Todos, reyes de la tierra, canten al Señor, aleluya. Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús levantó los ojos al cielo y dijo: Padre Santo, cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me diste. Yo velaba por ellos y ninguno de ellos se perdió, excepto el que tenía que perderse para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti. Y mientras estoy aún en el mundo, digo estas cosas para que mi gozo llegue a su plenitud en ellos. Yo les he entregado tu palabra y el mundo los odia porque no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Yo me santifico a mí mismo por ellos, para que también ellos sean santificados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Fíjense, hermanos, que la Iglesia, decimos que la Iglesia Católica es nuestra madre y es nuestra maestra. Una madre siempre procura tener unidos a sus hijos, y la Iglesia también nos mantiene unidos. ¿Quién es la que convoca en esta noche nuestra Iglesia Católica para conmemorar a San Isidro Labrador? De esta fecha en otras casi nadie convoca, ¿verdad? Por eso la Iglesia, donde quiera que está presente, convoca en esta noche. Aquí estamos de todas partes, aunque no son de aquí, pero hay devotos de San Isidro, otros que vienen en esta bendita noche. Por eso nuestra Iglesia es madre y maestra. Madre porque nos convoca, porque nos une, porque nos quiere reconciliados, porque nos pide no estar de pleito con nadie ni contra nadie. Es nuestra madre que siempre nos tiene acurrucados, nos ora por nosotros, nuestra Iglesia y Madre Católica. Es maestra porque también nos enseña el camino de la salvación. Es maestra porque nos enseña el Evangelio. Es maestra también porque nos corrige. Es maestra porque también nos abre el camino a la vida eterna. Es maestra porque quiere lo mejor para nosotros. Por eso decimos, nuestra Iglesia es madre y maestra. Y aquí estamos celebrando en esta última noche las fiestas de San Isidro Labrador. Como lo decíamos en la mañana, todos nosotros estamos invitados a ser santos. Nunca les dé pena decir, yo quiero ser santo. Nadie le dé vergüenza decir, yo quiero lograr la santidad. Todos estamos llamados a ser santos, no solamente San Isidro Labrador.
Él se hizo un santo aquí en la tierra, no en el cielo. La santidad comienza aquí en la tierra donde estamos, donde vivimos. Aquí se comienza a generar la santidad. Por eso San Isidro Labrador nos muestra una faceta de su vida. Cada santo se hizo santo a su modo, a su estilo. Cada quien tiene un carisma y él lo que lo distinguió fue la sencillez, su pobreza y su confianza en Dios. Su pobreza porque él no tenía riquezas, él no tenía estudios, él era un campesino. Esa es su pobreza que él tenía. Su humildad porque él siempre confiaba en Dios. Él decía, ya Dios proveerá, ya sea en el nombre de Dios. Era su pobreza y su humildad. Y esa sencillez con la que compartía lo que tenía, lo poco que tenía con los demás. Por eso cuando la iglesia nos pone un patrono, no se le dice patrón, patrón es con el que yo trabajo, se le dice patrono. Cuando la iglesia nos presenta un patrono, es para decirnos que él, siendo uno como nosotros, él logró ser santo. Para que nadie diga, ay, pues qué chiste. Que nadie diga, es que el padre es el único que puede porque está en la iglesia, la catequista, o el sacristán, o los acólitos. No, la santidad es para todos. Y por eso cada día que amanece, hemos de encomendarnos a Dios y procurar hacer el bien. Que San Isidro Labrador, tan querido por nuestro pueblo de México, interceda ante Cristo, que fue el amor de su vida, fue su maestro, fue su luz, fue su camino, fue su inspiración, Jesucristo, y por eso logró ser un santo, porque él se apegó a la enseñanza de Jesucristo. Que él interceda ante su hija, ante Cristo el Señor, por el don de la lluvia. Él es el patrono de los campesinos, él es el patrono de los que aran la tierra, porque su vida fue trabajar la tierra, su vida fue compartir, su vida fue esperar en Dios, y esa fe en Dios, esa confianza lo llevó que un ángel, se dice en la literatura, que era el que conducía a aquellos animales o que iba surcando el terreno. Bien, hermanos, pues sigamos dándole gloria a Dios, prepararnos también para el próximo domingo, que vamos a celebrar la venida del Espíritu Santo Pentecostés. Vamos a ponernos de pie. Encomendemos a Dios a nuestra Madre que nos convoca en esta noche, para que Dios bendiga a nuestro pastor, el Papa Francisco, bendiga a nuestro Señor Obispo, y bendiga a nuestra comunidad cristiana. Roguemos al Señor. Todos decimos, te rogamos, Señor. Y damos al Señor Jesús, que bendiga a nuestra comunidad de las Tusas, para que, como dice el apóstol San Pablo, nunca se introduzcan en nuestra comunidad doctrinas perniciosas. Oremos. Te rogamos, Señor. Encomendamos a Dios, a todos los mayordomos, a todos los colaboradores que con su granito de arena, con su creatividad, hicieron posible la fiesta de esta noche. Oremos. Oremos por el eterno descanso de aquellas personas que eligieron a San Isidro Labrador como nuestro intercesor, que ya descansan en Dios. Oremos. Por nuestra comunidad cristiana, que nunca nos cansemos de orar pidiendo a Dios la bendición de la lluvia, oremos. Padre bueno, bendice a nuestra comunidad de las Tusas, que con cariño, piedad y devoción celebran el testimonio de San Isidro Labrador, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse, hermanos, un momentito, recogemos su ofrenda y cantamos. Oh,
ponemos de pie. Sigan orando para que este sacrificio que es mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Por esta ofrenda que te presentamos, Señor, en la conmemoración de San Isidro Labrador, concede a tus fieles los dones de la unidad y de la paz por Cristo nuestro Señor. Hermanos, como buenos vecinos, nos vamos a dar la mano y decimos la paz de Cristo. Señor, es el Cordero de Dios, es el único que quita los pecados del mundo. Dichosos son ustedes cuando comen de este pan. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Hermanos, quienes vayan a comulgar, acérquense, si ya comulgaron en la mañana, acérquese a comulgar, ofrezca su intención, que Dios nos bendiga con la lluvia. Vamos a cantar.
guayaba. Con cuidadito, ¿vale? Bueno, pues principalmente muchísimas gracias a todos los que nos ayudaron, gracias a todos los que nos acompañaron a la fiesta de San Isidro, ojalá para el próximo año sea mejor. También ahorita se va a seguir la pólvora y la banda va a estar tocando otro rato. Muchas gracias. A las 12. Bien, hay kermés, hay cositas para que compren, va a haber la pólvora a las 12 de la noche. 12 de la noche, gracias a los mayordomos, gracias a los catequistas, al coro que nos acompañó, es parte de nuestra iglesia parroquial. Felicidades a los maestros, a los que llevan en su vida el nombre de Isidro o Isidra. Vamos a ponernos de pie. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. En la alegría de un cristiano, haber venido a darle gloria a Dios y a honrar a San Isidro Labrador, continuemos en paz. Demos gracias a Dios. Glorioso Patriarca San José, aumenta nuestra fe. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. San Isidro Labrador. Muy bien, bonita respuesta que divulgarle en toda la parroquia. Muy bien, a ver el coro cantó un canto muy bonito describiendo la vida de San Isidro Labrador. ¿Va a haber algún cantito de salida? Vamos a cantar el canto final. Muy bien, hermanos, felicidades y buen provecho en la fiesta que va a continuar. Sentados y nadie se retire.